Desde la Secretaría de Hacienda se realizaron las gestiones necesarias para sistematizar varios procesos que contaban con pocas opciones. Desde Tesorería se facilitaron nuevas modalidades de pago para cada uno de los tributos. Se incorporó el cheque electrónico, que reduce costos operacionales a los clientes. Prorrogamos la ordenanza que impulsa la no obligación del pago mínimo establecido para el impuesto sobre los ingresos brutos, para los anticipos del año 2021, lo que abarcó al sector turístico y a todas las actividades afectadas directamente por esta pandemia. Podemos estar viendo los resultados de una pronta reactivación, posicionando a Puerto Madryn, posicionando a nuestra ciudad dentro de los destinos más elegidos del país, con una temporada de ballenas y con un verano récord, superando los indicadores alcanzados en los últimos 10, 15 años. Y esto, créanme, que me genera una profunda alegría, porque vi sufrir al trabajador del turismo, vi trabajar a los trabajadores de la gastronomía, vi sufrir a los trabajadores de la hotelería, vi sufrir a toda esa gente que dependía de que llegue un crucero o que llegue un turista para poder hacer el peso y llevar su comida a la casa. Y hoy esto, más allá de la reactivación económica y el movimiento que ha brindado nuestra ciudad, me genera tranquilidad, por sobre todas las cosas, porque el trabajo en equipo que hemos hecho entre el sector público y el sector privado ha dado sus frutos notablemente. Si bien sabemos que todavía falta mucho por hacer en la ciudad, también somos conscientes que en un año atípico y en el que tuvimos que cambiar muchas acciones que teníamos planificadas, hemos hecho muchas cosas.